Hola amigos. Hoy entraremos en un mundo misterioso y desafiante de criaturas poderosas y feroces, los cocodrilos. Quizás te sorprenda saber que, en una pequeña granja de cocodrilos en algún lugar del mundo, estos cocodrilos no solo son temibles depredadores sino también una gran fuente de ingresos para sus cuidadores. Como sabrás, el cuero de cocodrilo se considera uno de los materiales más lujosos y caros a nivel mundial. Con su apariencia robusta, la piel de cocodrilo aporta sofisticación y singularidad a los productos de moda y belleza. Profundicemos en el origen de este animal. Las dos familias principales de cocodrilos, el cocodrilo de hocico largo y el cocodrilo de hocico corto, tienen características distintas y únicas. Los cocodrilos de hocico largo se encuentran a menudo en zonas de agua dulce como ríos, lagos y pantanos, mientras que los cocodrilos de hocico corto prefieren vivir en zonas de agua salada como las llanuras costeras. Los cocodrilos no solo son parte del mundo natural, sino también un símbolo significativo en la cultura y la espiritualidad humana. Dependiendo de la tierra y la cultura específicas, el cocodrilo puede verse como un símbolo de fuerza, poder, carácter sagrado o incluso intimidación. La cría de cocodrilo se ha convertido en una industria importante y en crecimiento en todo el mundo, no solo en África, Asia, Australia, sino también en América y muchos otros lugares. Estos países y regiones han desarrollado tecnologías para criar cocodrilos y explotar sus productos, desde carne y cuero hasta otros productos de alta gama. El aumento en escala y calidad de la industria de cría de cocodrilos ha contribuido a crear un mercado rico y diverso para los productos de cocodrilo, desde carne y piel de cocodrilo hasta productos de moda y belleza de alta gama. El suministro de productos de cocodrilo de alta calidad ha atraído el interés de los consumidores de todo el mundo y ha convertido a la industria en una parte integral del mercado mundial. El proceso de recolección e incubación de huevos de cocodrilo es verdaderamente un evento especial y cuidadoso, que requiere cuidado y paciencia. Los huevos de cocodrilo se recolectan cuidadosamente del área donde los cocodrilos ponen sus huevos en la granja, asegurando que se almacenen y manipulen de manera segura para aumentar la probabilidad de eclosión y reproducción. Después del nacimiento, las crías de cocodrilo suelen moverse con bastante lentitud durante los primeros minutos después de escapar de la cáscara del huevo. Durante este periodo, a menudo se sienten débiles y necesitan tiempo para adaptarse y recuperar fuerzas después de la incubación. Proporcionar alimentos equilibrados y de calidad es vital para criar cocodrilos y garantizar su crecimiento y mantenimiento de la salud. La comida de cocodrilo a menudo incluye ingredientes ricos en proteínas, como aves, pescado, carne de res y muchas otras fuentes de proteínas. Estas fuentes de proteínas juegan un papel importante al proporcionar energía y nutrientes necesarios para el desarrollo y mantenimiento de los músculos y el sistema inmunológico del cocodrilo. Además, los alimentos también deben complementarse con suficientes minerales y vitaminas para garantizar su salud general. Como dijiste, procesar carne de cocodrilo es un proceso cuidadoso y manual, que requiere destreza y habilidad por parte de quien lo realiza. Con un solo cuchillo, el chef puede quitar fácilmente la piel, el lomo y las espinas del cocodrilo. Este proceso requiere precisión y paciencia para garantizar que cada parte de la carne se separe de forma perfecta y segura.
¿Tiene curiosidad por saber cómo se procesa la carne de cocodrilo en una fábrica moderna? La fábrica de carne de cocodrilo está equipada con tecnología avanzada para garantizar un proceso de procesamiento de carne eficiente y seguro. Los expertos en procesamiento de carne de cocodrilo suelen utilizar equipos modernos y tecnología avanzada para realizar pasos como quitar la piel, filetear y curar la carne de forma precisa y eficaz. Las fábricas de carne de cocodrilo suelen contar con muchos técnicos capacitados y experimentados en este campo, lo que garantiza altos estándares de calidad y seguridad alimentaria. ¿Has probado alguna vez algún plato elaborado con carne de cocodrilo? A menudo se describe que la carne de cocodrilo tiene un sabor suave, similar al de las aves o el salmón. Esto lo convierte en una opción popular para quienes desean disfrutar de sabores frescos y únicos. Además de su sabor distintivo, la carne de cocodrilo también es una rica fuente de proteínas y proporciona muchas vitaminas y minerales importantes como la vitamina B12, el zinc y el hierro. Esto hace que la carne de cocodrilo sea una parte fundamental y nutritiva de la dieta diaria, apoyando la energía del cuerpo y las funciones generales. El bajo contenido de grasa, especialmente grasas saturadas en la carne de cocodrilo, puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, lo cual ha sido demostrado en investigaciones científicas. Esto hace que la carne de cocodrilo sea una parte necesaria de una dieta sana y equilibrada. Seguro que no eres ajeno a los productos elaborados con piel de cocodrilo. El proceso de recolección de piel de cocodrilo para fabricar artículos de moda es verdaderamente un proceso sofisticado y profesional que requiere habilidad y paciencia. La piel de cocodrilo, con su grano distintivo y su alta durabilidad, se convierte en un material de calidad para bolsos, carteras, cinturones, zapatos y muchos accesorios diferentes. El proceso actual de recolección del cuero se ha vuelto más avanzado y eficiente gracias a la aplicación de tecnología moderna, en la que los compresores de aire desempeñan un papel importante. Considerados un gran avance en la industria del cuero, los compresores de aire ayudan a separar la piel del tejido conectivo y los músculos subyacentes sin causar daños significativos. No solo es un método cómodo y moderno, sino que este proceso también es muy apreciado por minimizar el impacto en la calidad del cuero de cocodrilo. Este enfoque no solo preserva las propiedades naturales del cuero, sino que también garantiza una alta calidad y estética del producto final. Para crear productos de moda de alta calidad a partir de piel de cocodrilo, el proceso de producción no consiste simplemente en una serie de pasos técnicos, sino también en una delicada combinación de arte y técnica. Antes de ser utilizado en el proceso de fabricación, el cuero pasa por pasos especiales de teñido y cepillado para crear un acabado brillante. Cada producto elaborado con piel de cocodrilo no es solo un artículo de moda, sino también una obra de arte, que refleja la sofisticación y la pasión de los artesanos. Desde el corte hasta los toques finales, cada paso se realiza con cuidado y dedicación. Se trata de una combinación armoniosa de habilidades artesanales y pasión creativa, creando productos que no solo son lujosos, sino que también ganan puntos con una impresión cautivadora.